En esta videoclase lo que vamos a explicar o vamos a demostrar es el desmontaje de esta polea y ahí vamos a conocer el adaptador o acoplamiento de manguito que tiene ella allí y cómo se va a extraer. La clase la vamos a hacer demostrativa. Esto significa que la polea está buena, el mecanismo, la correa, todo está bien. Solo lo vamos a hacer para la demostración. Para realizar el desmontaje siempre es bueno tener la guía. Aquí está la guía de trabajo con que nosotros vamos a utilizar para desmontar las poleas. En este caso vamos a hacerlo con ayuda del extractor, porque hay otros métodos también. Entonces lo vamos a hacer con ayuda del extractor. Entonces es bueno leer los pasos donde dice retire los elementos de sujeción de la polea, instale el extractor con mucho cuidado, saque la polea accionando el extractor. Entonces nosotros vamos a sacar la polea apoyándonos el extractor. Hay que ver las precauciones. Generalmente hay muchas poleas que se dañan por mal uso del procedimiento de extracción. El extractor que vamos a estar utilizando es este de tres uñas o de tres patas. Es un extractor bastante grande, es SKF. Vamos a buscar la marca ahí. Aquí está, es un extractor SKF y como podemos ver, este es un es de 3x300, es grande, porque de hecho la polea es grande. Entonces vamos a seleccionar este porque la polea es grande. Entonces ahí también debemos tener cuidado al momento de seleccionar un extractor, si es de plato, si es de dos uñas, si es de tres uñas. En este caso vamos a utilizar este de tres uñas y con este tamaño, porque también el tamaño del elemento a extraer nos va a definir el tamaño del extractor. Lo que estamos haciendo es aflojando lo que tiene sujeto el motor para quitarle tensión y de esa manera quitar las correas. Dale, prueba, ya no tiene tensión. Sí, ya, ahora intenta quitarla una por una. Ya una. Dos. Entonces, como en este caso son 5, cuando ya vayas extrayendo esta va a pasar a este canal, así sucesivamente. Si las puedes sacar de un solo sería genial, pero si tiene mucha tensión todavía, lo que va a pasar es que lo más adecuado es venir de canal en canal. Dentro de las precauciones siempre, aunque nosotros ya lo tenemos, eso es siempre quitarle energía al motor, aunque eso ya todo lo tenemos ya definido, pero lo menciono por si acaso. Entonces se te está quedando muy tensado porque la has pasado de canal aquí arriba y allá abajo no la has variado, hijo. Entonces vamos a ver si lo logras quitar ahí. Si no, recuerda, es correcto. Aquí están las 5 correas. Revisemos a la designación. Son marca Mitsubishi. Y es una correa tipo A de la serie A. Entonces aquí tenemos un acoplamiento que es muy interesante, no es de cuña, no es de chaveta y es muy importante valorarlo. Dijimos que hemos seleccionado un extractor de acuerdo a la dimensión de la polea. Es muy importante eso, saber la dimensión de la polea para después elegir el tamaño del extractor. Vamos a quitar la luz porque creo que va a ver mejor sin luz. No sé, ahí está sin luz. Entonces aquí nosotros tenemos un acoplamiento, poner la luz mejor, y nosotros necesitamos saber, en este caso en la parte nosotros podemos ver que traía 6 tornillos y en el centro trae 2. Entonces
Aquí entre cada agujero que está roscado hay uno que no tiene rosca. Significa, por ejemplo, vamos a buscarlo, este. Entonces, este no tiene rosca, pero este sí tiene. Este no tiene rosca, pero este sí tiene. Yo me refiero a esta pieza. Entonces, nosotros vamos a introducirlo en el que tiene rosca. ¿Qué significa? Que agarramos los mismos pernos que él trae, los mismos tornillos, y con ellos mismos lo vamos a extraer. Si nosotros lo metemos en el que no tiene rosca y se enrosca en esta parte de la campana de la polea, es allí donde se usa para sujetarlo. Para extraerlo lo vamos a utilizar en el que tiene rosca, pero en esta parte, y que no tiene rosca en la campana. Entonces, cuando nosotros lo rosquemos aquí y llegue el tornillo, llegue a topar en la parte de la campana y nosotros sigamos roscando, como aquí está roscado, lo va a venir expulsando. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. De ser necesario, yo recomiendo, ¿verdad?, como esta es una polea no tan enorme, pero utilizar tres con una separación angular de 120 grados, que todos manejan eso, ¿verdad?, que es una más o menos la idea de lo que es un isométrico. Entonces vamos a hacer eso. Así, que lo que pasa es que le estás dando al lado, vuelta el giro al lado que no es. Tres, sí, allí y el otro aquí. A 120 grados. Vamos a utilizar tres. Si sentimos que está muy presionada, entonces sería que utilicemos más. Entonces, ahí comenzamos a roscarlo. Cuando él llegue a este tope de la campana, entonces lo empieza a expulsar. Entonces, correcto, ahora vas a ir socando uniforme, ¿verdad? Pero si ya aflojó el acoplamiento, bien. Pero allí hay que socar uniforme para que comience a verse una separación aquí. Dale el de arriba. Que ya vieron cómo voy extrayéndolo, ¿no? Ya, eso es todo. Ese es un mecanismo que pocas veces. Ahora, cuando nosotros quitemos ahí, ahí vamos a ver el casquillo partido internamente, que también tiene conosidad. ¿Qué significa? Que el manguito ese es partido, pero es cónico también a la vez. Es un mecanismo. Es interesante verlo. ¿Viene hacia afuera? Ya. Ahí ya salió todo. Ahí, sáquelo. Espérate. Oh, bien. Ya salió, dale, sáquelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren. Esta es solo parte de la camisa. Tiene dos ranuras, que es lo que cuando nosotros lo presionamos, él se cierra ahí y presiona al eje. ¿Ya vieron? Y presiona al eje. Y de esa manera trabaja este mecanismo. Ya lo hemos extraído. Entonces, ahora sigue ubicar el. Ahora quitemos la correa que hemos puesto para que nos ayudara a mantener los sujetos. Entonces eso gira a base de los tornillos, ¿eh? A base de... El centro, hijo. Es más, regresalo. Mueven bien el centro. Al momento de colocar el extractor debemos de tener mucho cuidado primero de las tres uñas. ¿Dónde lo vamos a colocar? Las tres uñas, el centro, el pin del centro, ¿verdad?, es el que trae precisamente para eso. Hay que colocar bien el pin, que es en donde nosotros vamos a socar. Ahora, las uñas abren y cierran mediante esta tuerca que está acá, para que al momento de colocar lo ubiquemos la longitud, el diámetro de la polea, y aquí con esta tuerca nosotros ajustamos. Claro, ya después de ajustado, como podemos ver, de tal manera que este quede bien instalado, para después con una llave comenzar a aflojar acá, a socar acá, para que se extraiga la polea. Con cuidado, hay que irle dando a la llave
pin central para que él vaya saliendo. Y ahí va a ir saliendo suave. E incluso está la otra parte del manguito partido que quedó ahí. Ese ahí también va a salir. De hecho, aquí ya va hacia afuera. Ya salió, ¿verdad? Ahí yo creo que ya sale. Dale, Julio, agárrala. Cuidado, se les cae todo. Y lo traen aquí a la mesa. A la mesa. Con cuidado. Cuidado, les caen los pies, chavos. Lo agarren bien eso. Muy bien. Bien, ahí ya la tenemos extraída. Ahora hay que quitar el extractor y ahí está la polea aparte. Entonces, ya le quita el extractor, hijo. Aquí tenés que quitar esto para que se afloje la uña hacia atrás. Dale, aflojen las uñas. Entonces, con este de aquí le quitas la apertura, o sea, el abre, ahí ya está. Ahora sáquenlo. Déjame ver la polea que ahí hace falta. Aquí está la otra parte. Miren. Entonces, lo que hace el manguito es ayuda a cerrar esto. Cuando él se cierra, claro que yo con la mano no lo voy a cerrar nunca. Cuando él se cierra, él presiona el eje y es así como trabaja. Entonces, la vamos a limpiar la vamos a montar en un torno, la vamos a limpiar. En el caso acá, solo le vamos a dar limpieza a todo esto de acá. Les recuerda que la clase solo era para la demostración de cómo usar el extractor según la guía de trabajo. Y bueno, todo el mecanismo estaba bueno, pero ya que lo estamos desarmando, lo que vamos a hacer es limpiar bien. Y sí. Bueno, ahí sería todo. Entonces, para que nosotros limpiemos esta pieza, la vamos a montar en el torno. Por la forma, por la característica de ella, debemos de saber cómo es que la vamos a sujetar. Si la sujetamos de aquí, si la sujetamos de esta cara. Pero por el tamaño, por la forma, nos sale más fácil que la sujetemos primero de esta parte. Entonces, las mordazas las vamos a poner en esta parte. Y vamos a utilizar esta orilla. Vamos a utilizar esta orilla para poner el reloj comparador y centrarla ahí. Entonces venimos, bueno, en este caso va a ser historia porque como la pieza va a quedar así, venimos así, este choc, y lo ubicamos de esta manera. Y comenzamos a hacer el centrado. Como el trabajo que vamos a hacer es a pulir, es a limpiar nada más,
vamos a trabajarlo con esas 5 centésimas de error que tiene en el centrado. 5 ahí de error, solo es para pulir, pues no importa. Vamos a trabajarlo ahí de esa manera. Bien, aquí ya tenemos limpia la polea, es una polea de 5 canales, y aquí tenemos el adaptador o acoplamiento rígido, como podemos observar, y es ya lo tenemos limpio también. Aquí tenemos el buje que hace juego y ya vamos a montar todo en la máquina. Bien, ahora sí vamos con el. Primero hay que meter el buje. El buje lleva presión, pero con respecto a la polea. Correcto, ahí ya se fue. Y acá va a ir el casquillo. Con la camisa cónica, que es esta. Debemos de buscar los agujeros de guía. Prácticamente los agujeros son los que nos van a hacer de guía. Por ejemplo, este agujero tiene rosca y este no tiene. Entonces el perno que la sujeta aquí pasa vacío y se va a enroscar en el de acá. Entonces esa es la guía que nosotros debemos de tener. Otro aspecto que nos puede servir de guía es que de los 3 agujeros, estos son pasantes. Entonces, este de rosca, que es el que nos ayuda a extraer, debe de pegar ahí en el fondo. Allá, aquí está la marca, lo voy a sacar otra vez. Ahí está la marca donde pegó el tornillo cuando lo hemos extraído. Entonces tenemos esta marca aquí, y aquí casi no se nota. Pero esas son las marcas, entonces esta es otra guía. Dale, Julio, por favor, ayúdame. Correcto. Y ahí va para adentro. Ok, ahora vamos a... Ahí. Ahí está. Entonces, hay que ponerle los tornillos.
De esta manera estamos llegando al final de esta videoclase, esperando la información, esperando que el contenido que hemos compartido sea de ayuda para todos ustedes, para todos aquellos que están trabajando en el área de mantenimiento industrial. Y bueno, nada, sin más que decir, pues agradezco a todos nuestros seguidores y bueno, como siempre nos despedimos de ustedes, deseando siempre lo mejor. Pasen todos un buen día.